Este pasado sábado, 10 de diciembre del 2016, se llevó a cabo una reunión regional entre líderes de Morena en las regiones de Tepeji y la región de Acatlán. El motivo de esta reunión urgente fue para solidarizarse y estrechar lazos Así como de trabajo para enfrentar los embates que últimamente ha enfrentado este partido en el estado de Puebla. Esta seria ruptura que ha enfrentado el partido de Morena en la entidad poblana la atribuyen las bases y los líderes a la diferencia que ha habido entre el ex candidato a gobernador en la entidad poblana, el doctor Abraham Quirós, y el actual diputado federal, Rodrigo Abdala. Así que ante estos serios problemas que enfrenta el partido Morena en el estado de Puebla, los líderes regionales se vieron obligados a reunirse para enfrentar estos serios problemas que ponen en jaque tanto a la militancia como a los líderes regionales de Morena en la entidad poblana. Si sí, no, arriba, porque exactamente, las de arriba te ven dividido abajo. Así y es. Yo en la formación de comité y gente así, que trata de convencer. Lo idóneo es de abajo hacia arriba. Afíliense para que puedan. Que las bases mandan. Las mayorías mandan. Pero si están divididos, así es. Si no están afiliados, no tienen ni voz ni voto. ¿Sí? Y el que va a decidir es la gente. Aquí va a haber como unos 6 o 8 candidatos. O sea, aquí está cabrón. ¿Sí? ¿Sí? Precandidato. Candidato va a ser uno. Pero aquí hay 8. ¿Eh? Pero la gente es la que lo va a decidir. Pero yo no voy a decir. ¿De Morena habrán 8? Sí. Pues qué bueno. Solamente inyectar esta idea. Exactamente. Y ellos mismos. Que los candidatos. Uh-huh. Como los verdaderos. Sí, partícipes de dedos de la mano. Uh-huh. Diferencias, pero unidos. ¿Sí? Gane quien gane. Y la gente. Esa es la democracia. Así es. Pero con esta condición, por así eso es. He dicho, no, como coincidimos. No se vale como perdí, me llevo mis caniquitas, ¿no? No. No. Eso no. Aquí lo saben, lo que quiere se pierden para siempre. Hacerles ver. Pero más sin embargo, qué interesante está esto, porque al final sí hay que ir fabricando, construyendo, pero también súmate al trabajo, porque tenemos deseos de que seas parte del nuevo ayuntamiento. Sí. ¿Cómo? No sabemos. Yo, claro, esto yo lo adelanto porque lo queremos llevar a la práctica. Que hay 2 o 3 candidatos de Morena, han trabajado duro, ahora escucharemos tu forma de ver el pueblo, tu pueblo que vas a representar. Sí, exactamente. Iniciar debates para prepararlos también, debates públicos, estas reuniones, a ver, nos reunimos 30, están los 3, están invitados, van a participar. ¿Qué piensan para ser candidato? Sí. Exacto. Que nazca ¿Qué van los compromisos. ¿Qué van a hacer? A través de llegar a ser. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su plan de trabajo? Y cuando hay alguien, como tú dices, que no quieren. Pero que convenzan a la Pero no olvide que nosotros lo hemos visto que usted, como mujer o usted, como hombre, es honesto, es trabajador. No, ya no quiero saber. Bueno, hágalo por su pueblo. Alguien se podrá convencer. No, pero si buscan otro, mejor. Hay solo que haya necesidad. Bueno. Pero también esa necesidad nos debe de llevar a lo siguiente, ¿sí? Que usted, en su forma de ser, ¿sí? No quiere participar, pero ayúdenos a trabajar, ¿sí? Porque mucha gente, no voy a decir 20, 30, 40, 50, le han echado el ojo. Usted tiene cualidades, ayúdenos. Queremos formar un buen ayuntamiento, pero como si usted quedara allá. O sea, no desperdiciar nada, hasta el malo, el que no nos habla. Sí, porque aquí todos sirven. ¿Sí? Te invitamos, ya no lo hagas por nosotros. Mira nuestra carretera, mira nuestra situación de beneficios, mira el costo de vida. ¿Qué vamos a hacer si no lo hacemos nosotros? Ayúdanos.